Cada persona debería ser capaz de resumir su trabajo en una oración. Así que para resumirlo en una oración, lo que nosotros buscamos es curar la diabetes a través de los trasplantes de células y de los islotes pancreáticos derivadas de células madre. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola Masters, espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 80 de MB Podcast. Les quiero presentar el día de hoy al Dr. Juan Álvarez. Es un amigo y compañero de otro amigo mío que se llama Mario Tello, que es el gerente de mercadeo de Seguros Universales, quien me hizo la propuesta de hablarle y de hacernos una presentación, así que muy agradecido con Mario. El Dr. Juan Álvarez es egresado de MIT con un doctorado en biología y actualmente realiza trabajo de investigación en la Facultad de Biología Regenerativa y de Células Madre de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Es interesantísimo todo lo que está haciendo el Dr. Juan Álvarez en Harvard y de verdad creo que vale la pena escucharlo completo porque podemos entender hasta de verdad donde una persona de Guate hasta dónde puede llegar si en dado caso se lo promete y se lo pone en su mente. Él ganó premios en Guatemala, ganó becas y poco a poco fue creciendo en esa carrera de cierta manera profesional y ahorita pues está haciendo unos estudios súper interesantes que van a escuchar en el podcast. Entonces les recomiendo que lo escuchen completo. Les quería contar una noticia, acabo de invertir en un equipo que va a revolucionar el tema de podcast. Calculo que lo vamos a estar inaugurando a principios de marzo y eso es gracias a Aeropost por ayudarme con la compra de todos esos artículos y esas plataformas y todas las cosas que voy a usar. Yo lo compré en aeropost.com y obviamente si en dado caso no me funciona, si en dado caso no es la maquinaria que yo pedí, pues lo puedo devolver y me devuelven la plata sin ningún problema. También les cuento que del 10 al 16 voy a estar en San Francisco, voy a estar en un evento de Startup Grind Global, en donde yo voy a poder pues formar parte de la gente que presenta a los invitados. Estamos hablando CEOs y fundadores de empresas enormes en Estados Unidos, desde Masterclass, Twitch, hay gente que va a llegar de Google, hay gente que va a llegar de muchas de las plataformas de inversionistas más grandes de Estados Unidos y creo que vale la pena que si en dado caso pueden verlo en vivo, si pueden ver el evento o las fotos o estar pendientes, pues se lo agradecería bastante. También quisiera invitarlos a que se unan al Club de Masters en Facebook, lo pueden buscar ahí como un grupo, un Club de Masters, y porque ahí estamos subiendo contenido todos los días de valor, desde libros, artículos, revistas, videos, y estamos haciendo incluso como una comunidad de emprendedores. Entonces también les recomiendo que se suscriban al mailing en www.mepodcast.net para que puedan seguir todavía recibiendo más contenido. Entonces, sin nada más que agregar, les dejo el episodio número 80 y que se gocen este episodio con el doctor Juan Álvarez. Entonces, si quieres, empecemos, doctor. Uno, gracias por tu tiempo, definitivamente, el recibirnos, el estar conectado. Ahorita, actualmente, estás en Massachusetts, asumo. Sí, estamos aquí en Cambridge, Massachusetts. Ajá. Ok, me encantaría que empezáramos tocando, qué es lo que estás haciendo actualmente, o sea, qué es lo que estás trabajando, en dónde le estás dedicando tu tiempo y pasión, para que logremos entender cómo e irnos después a dónde venís, si nos puedes contar, doctor. Ok, perfecto, cómo no. El ámbito en el que trabajamos es la diabetes, ¿ok? Entonces, con una palabra podemos resumir cuál es el problema en el que nosotros estamos dedicando nuestros esfuerzos. La diabetes es una epidemia, básicamente, que hoy en día afecta a 400 millones de personas en todo el mundo. Especialmente en países latinoamericanos existe bastante incidencia de diabetes porque existe una predisposición genética que responde de una manera negativa hacia los sobrecargos del trabajo de las células pancreáticas, de los islotes pancreáticos. Entonces, cada persona debería ser capaz de resumir su trabajo en una oración. Así que para resumirlo en una oración, lo que nosotros buscamos es curar la diabetes a través de los trasplantes de células y de los islotes pancreáticos derivadas de células madre. Entonces, ese es nuestro enfoque. Para darte un poquito de introducción sobre el tema, ¿verdad? La diabetes ha estado por mucho tiempo siendo un problema grave. Sin embargo, en los últimos 10 a 20 años se ha agravado aún más por la epidemia de la obesidad, o sea que van de mano en mano. Entonces, conforme ha incrementado
el porcentaje de la población en los países, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, ha aumentado la cantidad de personas que tienen un índice de masa alto, que tienen problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, y uno de esos problemas viene siendo la diabetes, el tipo de diabetes 2. Existe también el tipo de diabetes 1, que es una enfermedad autoinmune, y en esta enfermedad autoinmune, que no es tan común en Latinoamérica, pero sí es más común en los países desarrollados, dependiendo del genotipo, existe una reacción, un problema inmunológico en el cual son atacadas las células del páncreas y son destruidas. Entonces, las personas con tipo de diabetes 1 tienen el problema que no pueden regular su azúcar. Entonces, bueno, ese es como la introducción. Para darte un poco de background, lo que ha sucedido últimamente es que hemos logrado, como prueba de concepto, hemos logrado tratar la diabetes con los trasplantes de los islotes. De la misma manera que tú puedes recibir un trasplante de riñón para los problemas renales o un trasplante de corazón en los casos extremos de problemas de corazón, existe ahora ya la terapia de trasplantar los islotes pancreáticos a alguien que está en peligro de muerte. Esta terapia inició hace unos 10 años en Canadá y hoy en día pues ya se aplica en varios países. Sin embargo, es una terapia bastante invasiva, o sea que es una cirugía como la de corazón, ¿verdad? Como la de corazón abierto, y que tiene un éxito como del 50%, y por lo tanto, porque es un procedimiento bastante serio, solo se aplica en casos extremos. Y tiene una serie de limitaciones. Primero, tienes que encontrar pacientes que sean compatibles, ¿verdad? Donadores compatibles. Luego tienes que encontrar pacientes que tengan una buena calidad de este órgano para poder donarlo. Y la mayoría de personas no tienen una buena calidad de los órganos pancreáticos, por lo mismo el sobrepeso y la obesidad. Entonces, nosotros, para satisfacer esta demanda que podría existir para curar la diabetes a través de trasplantes, desarrollamos procedimientos de laboratorio en el cual se pueden fabricar en el laboratorio las células para trasplantar, en lugar de esperar que vengan las células de un trasplante, ¿ya? Entonces, de un donador. Entonces, nuestra meta es poder fabricar a gran escala células que puedan ser trasplantadas para curar la diabetes a pacientes. Wow, y esa construcción o esa, no sé, ¿se desarrolla a base de algo o es, o no sé, ¿cómo funciona esa parte de que en vez de pedirle a alguien, nosotros lo desarrollamos local? Exacto. Entonces, todo se basa a través de los conocimientos de biología molecular que nosotros hemos avanzado en los últimos 50 años, ¿no? Apenas descubrimos que existía el ADN en el 68, en el 63, ¿no? Desde que se hizo ese descubrimiento, nació la biología molecular y nosotros desde ese entonces hemos avanzado a una marcha bastante, bastante veloz. Ajá, exacto, bastante gigantada. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto es el principio número uno: todas las células son derivadas de células progenitoras. O sea, de la misma manera que nosotros podemos decir como un principio universal, todos los seres humanos nacen de otro ser humano, ¿ya? Todas las células nacen de otra célula. Y en manera particular, todas las células del cuerpo son derivadas de una célula inicial, que se llama la célula madre, ¿ya? Entonces, cuando existe la fertilización de los gametos, se empieza con una célula, esa célula rápidamente se divide en 2, 4, 8, tienes ya un principio embrionario, luego se forma la placenta y el feto, y luego se desarrolla ya hasta que nace una persona, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos llegado a estudiar cómo se avanzan los pasos de paso en paso, desde la célula inicial, que es la célula embrionaria madre, hacia la célula que hace los islotes pancreáticos, ¿ya? Los progenitores de los islotes pancreáticos, hasta llegar a la célula que está atacada en la tipo 1 de diabetes o deficiente en el tipo 2 de diabetes, que es la célula beta, ¿ya? Ok. Entonces, estamos hablando de una enfermedad, de una epidemia, que se puede curar con trasplantar un solo tipo de célula, que es el tipo de célula beta. Entonces, nosotros hemos aprendido a través de la biología molecular cómo se puede orientar a las células madres a no hacer un cuerpo entero, sino solo hacer un tejido específico. ¡Hala, qué interesante!
¿Y eso es por medio de qué? O sea, para poder controlar una célula, ¿es por medio de una programación, es un nanobot o cómo es que funciona? Exacto. Nosotros lo que hacemos es tratamos de enlazar los procedimientos naturales que las células naturalmente utilizan para diferenciarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La célula madre recibe ciertas señales adentro del cuerpo para ir hacia una dirección o hacia otra. Estas señales son proteínas. Estas proteínas son parecido al concepto que tú tienes de hormonas, ¿ya? O sea, que existen en la circulación, existen en un medio ambiente que está en contacto directamente con la célula. Entonces, estas señales que son proteínas tienen receptores en la superficie celular. Entonces, nosotros para poder decirle, es como mandarle mensajitos a la célula, que la célula traduce y entiende que tiene que ir hacia esta programación. Entonces, es una programación celular a través de señales extracelulares. Estas señales extracelulares son ligandos peptidómicos, ¿verdad? Son proteínas. Y nosotros hemos aprendido cuál es el código. ¿Cuál es el código de señales que hay que darle a las células? Wow. De manera que la interpretación sea ir de paso a paso orientándose hacia lo que va a formar el páncreas. Entonces, de célula madre a célula beta hay 6 pasos, por ejemplo. Entonces, en el primer paso se le da una serie de señales para que la célula madre se oriente hacia el endodermo en lugar de orientarse hacia el ectodermo o hacia el mesodermo. Una vez ya se ha orientado hacia el endodermo, entonces se le da otro cóctel de señales para que forme el endodermo pancreático. Luego se le da otro cóctel para que forme el endodermo pancreático endocrino y luego otro cóctel para que se oriente específicamente hacia las células betas. Entonces son manipulaciones biológicas. No estamos hablando de manipulaciones electrónicas o mecánicas, sino manipulaciones biológicas. Lo que nosotros manejamos es una industria bastante, bastante grande que se trabaja a partir de materiales biológicos. ¿Y cómo funciona esa transmisión de señales? O sea, es... ¿Cómo decís vos de mandar ese cóctel de señales? O sea, ¿cómo pasa de tu mente a la célula o a la proteína? Exacto. Entonces, las proteínas, nosotros hemos aprendido el código básico. El código básico de todas las células es las instrucciones escritas en el ADN. El ADN tiene 4 letras, ¿no? La A, la C, la T y la G. Entonces, con esas 4 letras tú puedes formar bastantes palabras y tienes una secuencia de unos 3 billones de letras que es la que forma tu genoma, ¿ya? Wow. Entonces, en este código están codificadas todas las proteínas que se necesitan para todos los procesos celulares que un organismo realiza, ¿ya? Un organismo desde una bacteria o una levadura hasta un ser humano, ¿ya? Entonces, todas las células en nuestro cuerpo tienen el mismo libro, tienen el mismo código de 3 billones de letras. Lo que sucede es que distintas células traducen ciertas partes del libro, o sea que leen ciertas oraciones e ignoran ciertas páginas. Entonces, esas secuencias de letras codifican a proteínas. Entonces, lo que nosotros aprendemos es cuál es la serie de letras que codifica una proteína que se va a convertir en una señal para la célula, ¿ya? Entonces, al aprender ese código, nosotros podemos fabricar la proteína utilizando materiales biológicos en el laboratorio. Entonces, las proteínas se convierten en el mismo concepto que tú tienes sobre las, por ejemplo, los farmacéuticos, ¿ya? Ah, un farmacéutico, un químico, es un material biológico inorgánico. Y una proteína es un material biológico orgánico. Exacto. Interesantísimo. Entonces, nosotros sintetizamos los materiales biológicos orgánicos y se los damos a las células, ¿ya? Ok, mira, una preguntita. Entonces, el final es crear de una manera estas famosas stem cells, creo que se llamarían en inglés. Las células madres son stem cells, exacto. Y la idea es que no hagamos un trasplante, o sea, no arriesguemos eso de abrir, meter las stem cells, cerrar otra vez, o que esa operación tan grande, sino que desde el cuerpo como tal, de una manera orgánica, que se creen esas stem cells y que se dirijan directamente para desarrollar ese tejido. Exacto. Entonces, esa es la idea. Imagínatelo así, si una stem cell, si una célula madre puede hacer cualquier tejido, existe un código que nosotros debemos de aprender para hacer cualquier célula del cuerpo. Entonces, de la manipulación de las células madres, deberíamos de ser capaces de poder crecer
un corazón, wow, un páncreas, un estómago, cualquier órgano del cuerpo, ¿ya? Cualquier órgano, porque la idea es que estos procesos pasan naturalmente en el desarrollo humano, en el desarrollo embrionario. Todo lo que nosotros necesitamos es el conocimiento de cuáles son los pasos a seguir y luego nosotros seguimos esos pasos como una receta en el laboratorio. Entonces, la idea es fabricar tejidos y trasplantarlos a los pacientes. Ya existen varias aplicaciones en las cuales se fabrican tejidos en el laboratorio y se trasplantan a pacientes. Por ejemplo, para pacientes que han tenido quemaduras extensas, se puede crear el tejido de la piel, se puede cultivar la piel y luego se puede trasplantar para las quemaduras. Esto no es aplicable aún en los hospitales, pero sí existen ciertos laboratorios en el mundo en donde donde se trabaja ese tipo de procedimientos. También existen hoy en día tejidos de ojo para personas que han perdido la vista. Entonces, se reemplaza el tejido de la retina a personas que han sufrido quemaduras de los ojos o que han nacido ciegas y se les restaura la visión de esta manera. Wow. Entonces, si nosotros logramos entender las reglas que se aplican adentro del desarrollo embrionario, nosotros podemos fabricar cualquier célula. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. Los dientes, los ojos, los órganos, la piel, el pelo, todo, ¿no? Entonces, nosotros podemos fabricar cualquier parte del cuerpo si nosotros entendemos. Entonces, en el ámbito del páncreas, nosotros hemos llegado a entender cuáles son esas reglas. No tenemos un conocimiento al 100% completo. Entonces, nuestra eficiencia de fabricar las células beta es como decirte el 30%, ¿ya? Wow. En el proceso de fabricarlas, también fabricamos productos no deseados, que son otras células que no deseamos fabricar. Y la idea es trasplantar solo el producto que se necesita, solo las células beta. Sí. Un trasplante nunca incluye una célula madre, porque la célula madre, al estar en el ambiente de un cuerpo, puede fácilmente transformarse en un cáncer. Entonces, lo que nosotros buscamos es trasplantar el producto final, no el producto inicial. Ya te entendí. Y sí, yo lo que había entendido es de que estaba dentro del cuerpo y desde el cuerpo usted lo guiaban para que construyera algo adentro. No, lo que ustedes es externo, lo construyen y ya lo trasplantan. Exacto. Entonces, para poder darte una idea, nosotros tenemos que tener un banco de células madres para poder trabajar cantidades muy altas. Porque para curar a un paciente necesitamos, por ejemplo, unos 300 millones de células beta. Entonces tenemos un problema de bioingeniería. Tenemos que tener un banco que pueda generar esa cantidad tan amplia de células. Ajá. Entonces, conforme ha avanzado la investigación en biología, nosotros hemos logrado desarrollar bancos de células embrionarias que son linajes celulares que se han purificado de embriones rechazados, por ejemplo, por las clínicas de fertilización in vitro. Y entonces nosotros tenemos esos bancos, tenemos esos linajes y podemos fabricar de manera ilimitada cualquier cantidad de células a partir de esos linajes. También existe la tecnología de obtener una célula de tu cuerpo, por ejemplo, una célula de tu saliva o de tu piel, transformarla en una célula madre y luego rediferenciarla solo hacia la célula que se quiere. Esa tecnología también la aplicamos nosotros, tiene menos eficacia y tiene sus pros y sus contras, pero existe. Qué interesante, doctor. O sea, del sentido de negocio probablemente es súper atractivo porque al final, en vez de estar buscando personas que fallecen y que quieran trasplantar los órganos, ustedes pueden cosechar e incluso saber, no sé a qué tanto ha llegado, pero identificar dentro de la demanda cuál es el que más se exige, digamos, en el mercado y cosechar ese tipo para poder hacerlo mucho más fácil y no estar esperando a que, porque si no estoy mal, hay colas. A veces de personas que están pidiendo riñones, están pidiendo otros órganos. Entonces, ustedes evitarían ese tipo de colas porque ustedes podrían cosecharlo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda el cosechar uno? O sea, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál es el proceso? Pues sí, fíjate que iniciando desde una célula madre hasta terminando con una célula que podemos trasplantar,
El proceso dura 30 días para, bueno, de entre 20 y 30 días para poder diferenciar la célula beta. Okay. Y si nosotros buscamos trasplantarla en un estado maduro, otras 2 o 3 semanas de cultura in vitro para luego poder trasplantarla. En nuestra prueba de concepto inicial, ¿verdad? Células después de un proceso de 22 a 28 días fueron trasplantadas en ratones diabéticos. También se han trasplantado ahora en monos, en primates, y tienen la capacidad de curar la diabetes. Entonces, es un proceso relativamente rápido, pero es mucho más lento que otros procesos. Por ejemplo, la cultura de células de corazón se realiza en 2 semanas. La cultura de neuronas o los organoides que tienen un parecido a los cerebros son de menos semanas, entre 3 a 4 semanas. Entonces, relativamente nuestro órgano tarda más en fabricarse que otros tejidos. Y la razón es porque los tejidos de los que yo te mencioné, corazón y cerebro, se forman antes en el desarrollo embrionario que el páncreas. Okay. Entonces, nosotros tenemos que esperar más pasos a los pasos que se necesitan para hacer un corazón o un cerebro. Mira, solo sacarme una duda, doctor. Ajá. O sea, si en dado caso yo necesito un riñón, ¿sí? Ajá. ¿Podemos hablar de eso? O sea, sí. Si en dado caso yo necesitar eso. La idea de lo que ustedes ofrecen es las células para que se construya, o ustedes me construyen uno y me lo implantan? Se construye uno y se implanta. Ah, ok. Esa, o sea, la idea. Ustedes guían, en el laboratorio guían los pasos y se crea un riñón. Exacto. O sea, tú puedes ver un riñón ahí vivo, o sea, sí, sano. Sí, sí. Exacto. Entonces, yo te puedo pasar luego unos videos muy interesantes. La mayoría de órganos no tienen una función que visualmente impacta tanto como la del corazón, porque lo que sucede con el corazón es que tú visualmente puedes ver palpitar, ¿verdad? Entonces, al fabricarse los tejidos cardíacos, luego de 2 semanas, empiezan a palpitar. No. Entonces, tú los puedes ver palpitando en el plato en el que, wow, estamos creciendo. Entonces, sí, es una tecnología que no es de punta, o sea que no se ha traducido aún a prácticas de clínica, a hospitales, pero en un futuro cercano lo que buscamos es precisamente eso, poder fabricar órganos y trasplantarlos. Wow. ¿Y crees que se va a poder en algún momento desarrollar una metodología que se pueda aplicar en cualquier lugar, o requiere de demasiada inversión hacer uno? Digamos, que no tenga que llamarte a ti en Massachusetts para decirte, mira, necesito un riñón, mándamelo aquí en Guatemala, o se podría como que desarrollar una metodología, procesos, obviamente bajo las instalaciones adecuadas para producirlos y no tener que estar esperando el traslado y así. Pues fíjate que todos los procesos médicos se realizan al final de cuentas a través de los hospitales. Entonces, por ejemplo, uno de los trasplantes que existe desde hace bastante tiempo es el trasplante de médula ósea, ¿ya? La médula ósea es la parte de tu cuerpo que contiene las células madres hematopoyéticas. Estas no son células madres embrionarias, sino son células madres adultas. Entonces, solo tienen la capacidad de generar los tejidos de la sangre, no otros tejidos como corazón o intestino, ¿no? El trasplante de médula ósea ha existido de 1968 y el premio Nobel se concedió a los científicos que lograron este paso. Y se aplica en casos en los cuales el paciente tiene un cáncer de la sangre, por ejemplo, una leucemia. Entonces, cuando la leucemia no se ha podido tratar ni curar con la quimioterapia o con la radioterapia, entonces uno de los procedimientos alternativos es un trasplante de médula ósea. Para darte una idea, el trasplante de médula ósea existe desde el 68 y también se desarrolló en hospitales de acá, de Boston. Hoy en día es una tecnología que salva vidas para pacientes que tienen cáncer sanguíneos. Sin embargo, no hay un solo hospital en Guatemala que lo pueda aplicar, por ejemplo, porque es un procedimiento de alta tecnología. Entonces, uno de los guatemaltecos ilustres precisamente este año es el fundador de la Fundación Ayúdame a Vivir, que trata precisamente patologías de cáncer sanguíneo. Y tiene una afiliación con un hospital acá, el hospital de St. Jude's Children's Hospital, sí, en Tennessee. Sí. Entonces, cuando los pacientes, este es un cáncer pediátrico más que todo que se enfoca a la fundación, cuando los niños tienen un cáncer incurable y que no se puede tratar bien a través de la fundación, ellos buscan fondos y donaciones para poder mandarlos a los Estados Unidos a que se haga ese trasplante. Interesante. O sea que, aun cuando existe la tecnología,
siempre la barrera de la calidad y tecnología que existe en Guatemala va a ser el punto de acceso limitado. ¿Ya? Yeah. Entonces, una milestone, como dices tú, es desarrollar la tecnología, pero otra es lograrla traducir a una terapia que pueda ser accesible, y aún otra que es realmente es una barrera económica, una barrera de desarrollo, es llevar ese tipo de tecnología ya cuando ya esté desarrollada, llevar ese tipo de procedimiento de hospital ya cuando ya sea factible a un país en vías de desarrollo. Qué interesante. Gracias por compartir eso. Y yo creo que ya lo entendí, y de verdad qué interesante eso. No sabía que existía y qué bueno que lo estés trabajando. Otra de las cosas que me interesa bastante, doctor, es cómo fue que llegaste a estar trabajando ahorita. O sea, ya teniendo un postdoctorado, no solamente un doctorado, sino que cómo fue que empezaste, de dónde venís, siendo de Guatemala, estás en instituciones así de grandes, una a las que acaba de adquirir por 900 millones de dólares. ¿Cómo has llegado a donde estás? ¿Y qué crees que han sido las claves que te han ayudado a estar ahí? Bueno, pues a mí siempre me gustó leer los libros de Julio Verne. ¿No leíste Julio Verne cuando estabas pequeño, cabal? Sí. Va, pues entonces yo soy de los departamentos, yo soy de Mazatenango, Xochitepeques, y en Mazate yo leía el libro de Julio Verne, me gustaba mucho la ciencia. Entonces, a través de eso, yo cursé un bachillerato en computación con orientación científica en un colegio de Mazatenango, en el Tecnológico Suroccidente, y participé en las Olimpiadas de la Ciencia. Entonces, ese fue un primer contacto. Bueno, el primer contacto viene de los libros, ¿verdad? Ajá. El segundo viene del Tecnológico del Suroccidente. Y el tercero fue las Olimpiadas de la Ciencia, que fueron más allá de los materiales del currículum del básico, ¿verdad? Y del currículum del diversificado. Y fue una, ahí sí que empujar los horizontes, empujar las metas para aprender más allá de lo que te enseñan los colegios, ¿no? Entonces, yo participé en las Olimpiadas desde primero básico hasta graduarme en quinto bachillerato en computación. Y en la ciencia en la que más tuve éxito, a pesar de que participé en varias, siempre fue biología, que empieza siendo ciencias naturales, ajá, básico, y que se transiciona a llamarse biología en diversificado. Entonces, desde ahí yo me empecé a orientar hacia lo que es biología y medicina. Luego, a través de una fundación que en Guatemala se llama la Asociación Becaria Guatemalteca, que maneja las becas de los colegios del mundo unido, las cuales se otorgan, en mi tiempo eran de 3 a 4 becas, hoy en día son incluso 10 o 12 becas, dependiendo del año, para que guatemaltecos vayan a cursar un bachillerato internacional. Wow. Entonces, yo apliqué junto con otros 300 guatemaltecos en el año en que yo me gradué, bueno, el año antes de graduarse, en cuarto bachillerato apliqué yo, y en quinto bachillerato fue proceso de selección, y ese año se otorgaron 4 becas. Yo obtuve una de las becas y entonces yo cursé de nuevo un diversificado en Italia. Entonces, el Colegio del Mundo Unido del Adriático fue donde yo cursé el bachillerato internacional. El bachillerato internacional es un programa que es estandarizado, existe en muchos países y existe en Guatemala. De hecho, hay 4 colegios en Guatemala que dan el diploma del bachillerato internacional en español. Entonces, yo cursé el bachillerato internacional en inglés en el Colegio de Italia y me quedó bien, bien, porque el colegio es de enero a octubre, ajá, en Guatemala, y el bachillerato empezaba en septiembre. Entonces, a mí me adelantaron los exámenes. De hecho, ya no pude participar en la Olimpiada de Quinto porque ya empezaban las clases en Italia, pero aún hice un esfuerzo para sacar el diploma de Guatemala por si iba a perder allá. Y para entonces, por lo menos ya tenía el bachillerato de Guate. Ajá. Entonces, no me quitó mucho tiempo, solo fue como un año y medio más de estudio. Y ya luego yo ya inicié la universidad a los 18 años, que es una edad en la que normalmente muchos inician la universidad. Entonces yo estaba un poquito adelantado en el colegio. Esos 2 años del bachillerato internacional, que fueron en realidad solo año y medio por la discrepancia entre las fechas de inicio y término, me permitió entonces acceder a la universidad a los 18 años. Yo apliqué a universidades en los Estados Unidos porque a los egresados de los colegios del mundo unido que logran ser aceptados por una universidad de los Estados Unidos, existen becas de estudio también, okay, en las cuales se les cubre ya sea parcial o completa la beca. Entonces yo obtuve una beca completa para estudiar en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. Y en la Universidad de Princeton yo perseguí el predoctorado, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aquí le llaman un pregrado.
en Guatemala es una licenciatura, la cual fue enfocada en biología molecular y cuantitativa computacional. Entonces, el grado normal es biología molecular y el diplomado, ¿verdad? La especialización, se podría decir, es en biología cuantitativa y de computación. ¡Wow! Luego y, yo apliqué. Y magna cum laude, ¿sí? Te graduaste, ¿ah? Te graduaste con honores. Exacto. Entonces, yo escribí la tesis más larga y la escribí 2 semanas después de la fecha límite. O sea que después yo entregué una tesis en blanco y ya cuando ya estaba yo listo para escribirla, me senté a escribirla en una semana sin dormir. Y luego la entregué y fue la más larga del departamento y obtuvo unos premios, ¿verdad? Entonces, ¿y qué, de qué fue la tesis? Fíjate que en el pregrado yo me enfoqué en el estudio de las reacciones bioquímicas que cataliza el ADN. O sea, tú conoces las enzimas. Las enzimas. Sí, he escuchado. Has escuchado que las enzimas son proteínas que realizan reacciones químicas. Los ácidos nucleicos, que son los que codifican el ARN y el DNA, o el ADN, también tienen la capacidad de realizar procesos bioquímicos. También tienen la capacidad de catalizar reacciones enzimáticas. Entonces, yo trabajé en las reacciones enzimáticas del ADN. Ok. ¿Y fue la más larga? Sí, bueno, en realidad porque tuvo un componente de experimentos y tuvo un componente de computación. Entonces, eran dos tesis en realidad, ¿verdad? O sea, son dos historias distintas, ¿verdad? Una a base de, yo desarrollé herramientas como el buscador de Google para buscar las secuencias que caracterizan a estos sitios de actividad enzimática del ADN en los genomas, especialmente en el genoma humano. Wow. Entonces, esa fue una parte. Y la otra parte es yo desarrollé experimentos para probar que este tipo de reacciones realmente pueden ocurrir adentro de un organismo, no solo en un ámbito in vitro, sino en vivo. ¿Ya? Mira, y una pregunta antes de que avances a tu postdoctorado. Uh-huh. ¿Tus papás te influyeron en este tipo como de estudios? O eras raro y decidiste ser el más estudioso? ¿O qué fue lo que te incentivó a ser tan estudioso, a ser tan dedicado, a invertir tanto tiempo en estos temas? Pues fíjate que yo, como la mayoría de mis compañeros, invertía solo el tiempo necesario. Una de las primeras razones por las que yo empecé a invertir más tiempo es precisamente para prepararme para las Olimpiadas. Yeah. Entonces, las Olimpiadas de la Ciencia dan premios, tienen medallas, entonces inculcan estudiar. Y a mí siempre me inculcaron perseguir mis sueños, cualquiera que ellos fueran. O sea que en mi familia siempre se me dijo que cualquier cosa que yo pudiera lograr, solo necesitaba trabajar hacia ello, bien, ¿verdad? Ajá. No, o sea, el lema del cielo es el límite, ¿verdad? Entonces, yo realmente de una manera tal vez ingenua, ¿verdad? Nunca concebí de que existieran límites de ningún tipo para las cosas que yo podría alcanzar. Entonces, de la misma manera que yo dediqué tiempo a estudios, yo dediqué tiempo en deportes. Yo nadé por 15 años, por ejemplo, competitivamente. También dediqué tiempo en ajedrez. Tuve clases de pintura. Yo participé en concursos de oratoria. No siempre fue solo ciencia y estudios, ¿ya? Sin embargo, el hecho de tratar de autosuperarse, ¿verdad? Ajá. Las metas que uno se va trazando, solo las concibe cuando oye de ellas. O sea, que yo no me tracé las metas que yo he logrado, sino conforme yo fui oyendo que eran posibles esas metas, yo fui empezando a darme cuenta que me tenía que preparar y me empecé a esforzar. Todo fue un paso a la vez, ¿verdad? Nunca fue la meta salir del país o conseguir becas, sino simplemente cuando me enteré a través, por ejemplo, de las Olimpiadas, de que existían becas de estudio, entonces me tracé la meta de aplicar para ellas. Yeah. Cuando me enteré de que existían becas para estudiar el pregrado en los Estados Unidos, entonces me empecé a preparar para estudiar para ello. Y así poco a poco un paso. Qué interesante. Uh-huh. Y felicidades. Gracias. Y ahorita, perdón, ¿estás casado o estás ahorita soltero y estás dedicándole más tiempo a todo este trabajo? Pues fíjate que ahí viene el resto de la historia. Entonces, el doctorado, luego de graduarme de Princeton, lo cursé en MIT. Okay. Y en el programa del doctorado conocí a mi esposa. Iniciamos en el mismo año. Entonces, los dos iniciamos en el mismo programa y luego de 6-7 años acabamos el programa y empezamos a hacer nuestros postdoctorados. Entonces, mi esposa es neurocientífica, ella trabaja en neurociencia en un laboratorio de MIT.
y en el mismo laboratorio donde ella hizo el doctorado, ella trabaja ahora. Nuestra hija nació el año pasado, por ejemplo. Mario la conoce. Exacto, muchas gracias. Tiene año y medio. Y ella va al daycare, a la guardería de MIT, de hecho. Entonces, wow. ya puede poner en su currículum que desde chiquita que fue estuvo MIT. En MIT. Exacto. Qué interesante. Exacto. Y mira, y ahorita, ¿cómo me estabas contando que has participado o has trabajado en investigaciones en lugares que son adquiridos? O sea, o que han tenido como que venture capital, o han tenido como que esa atracción de inversión. Estando adentro o estando trabajando con ellos, ¿qué crees que son las cosas valiosas que ellos han ofrecido que han sido de interés, como en el último caso que fue adquirida por $900 millones? Que tal vez nos hace falta saber a nosotros en Guatemala que así es como tenemos que aspirar a tener una empresa, así es como deberíamos de hacer las cosas, que tú lo estás viviendo. Claro. Pues mira, lo más importante que yo he aprendido es que hay una diferencia entre, ser un... estar en una industria. Alguien que busca ser una industria busca ser un, como dirías en español, un empresario. Ajá. Existe una diferencia entre ser un empresario y ser un emprendedor. Sí. Un empresario, ¿verdad? Busca lograr a un corto plazo tener un margen de ganancias, ¿verdad? Mm. Entonces, para lograr ese corto plazo, generalmente un empresario se une hacia un ámbito empresarial, un ámbito industrial, en donde existe una cierta cantidad de ideas. Y el empresario busca realizar estas ideas de manera que a corto plazo pueda existir ganancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser empresario de televisión, ¿verdad? Ya existen empresas de televisión, ya existe la televisión, y ya existen medios en los cuales se puede desarrollar programación, ya existen personas que trabajan en ese campo, entonces uno se puede ahí sí que desarrollar de una manera más fácil y puede ser rentable a un plazo más corto, pero no envuelve el tener nuevas ideas necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, yo consideraría lo que han hecho una empresa como Facebook, por ejemplo, ahí sí que una ordenanza empresarial, no una ordenanza emprendedora. Porque cuando Facebook llegó al mercado, ya existían sitios sociales, ya existían redes sociales. Entonces, Facebook destacó por tener un producto mejor que los competidores. Entonces, de esta manera se puede lograr una empresa exitosa. En el ámbito de emprendimiento, lo que se busca es crear una industria que no existe aún. ¿Ya? Crear un mercado que no se ha desarrollado aún, ¿ya? Entonces, se empieza de cero. Este empezar de cero quiere decir que no existe un camino establecido ya para unirse y competir. Entonces, ese camino se va estableciendo poco a poco. Entonces, eso quiere decir que no se va a hacer rentable a un corto plazo, sino que se va a depender de fondos externos por bastante tiempo y no van a existir ganancias por bastante tiempo. Entonces, se va a operar en rojo, como dice el dicho, ¿verdad? Por muchos años. Entonces, lo que yo he aprendido es en los dos laboratorios en donde yo he estado, hemos tenido ideas que son nuevas. Por ejemplo, la idea de crear órganos en el laboratorio es una idea que tú no habías escuchado, ¿verdad? No. Eso quiere decir de que la persona que se le ocurrió esta idea era un soñador, ¿ya? Uh-huh. Era un iluso, ¿no? Y a veces no es difícil soñar o ser iluso. Lo que es difícil es traducir esas ilusiones a algo que sea realidad, a un producto que en un futuro pueda venderse. Y ese es el punto más difícil. O sea, que todos nosotros nos podemos sentar a inventarnos cosas que todavía no existen, pero el caminar el camino hasta que se hagan realidad esas cosas, esa es la parte difícil. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para que se pueda hacer realidad una ilusión que no existe todavía? Yo te di el ejemplo de los tejidos, ¿verdad? El crecer órganos en el laboratorio. En el laboratorio anterior, en donde yo estuve, tuvimos la idea tú conoces las células rojas, ¿no? Los glóbulos rojos de tu sangre, ¿ya?
tus glóbulos blancos, como le llaman en español, son encargados de tus defensas en contra de enfermedades, y tus glóbulos rojos son encargados de transportar oxígeno para mantenerte vivo, ¿ya? Los glóbulos rojos tienen una cualidad peculiar, no tienen un núcleo, o sea que ellos han perdido su núcleo en el proceso de convertirse sus progenitores en células desarrolladas, maduras, y como no tienen un núcleo, solo son como una bolsa de proteínas, ¿ya? En esa bolsa de proteínas, el 60-70% de las proteínas es la hemoglobina, la que tiene la capacidad de transportar oxígeno. Pues bueno, los glóbulos rojos, como no tienen la capacidad de reproducirse, ya que no tienen un núcleo, no tienen un genoma, a cada cierto tiempo son reciclados, o sea que son destruidos. Entonces nosotros tuvimos la idea de qué tal si los utilizamos como un vehículo para repartir paquetes al cuerpo, porque van en todo lado, ¿ya? Los glóbulos rojos circulan por todo tu cuerpo. Entonces digamos que nosotros le queremos dar una señal, como estábamos platicando de las señales, ¿verdad? Que son proteínas, a una cierta parte de tu cuerpo. La única manera de accederla es a través de la sangre. Entonces, ¿qué tal si nosotros le ponemos ese cargo, ese mensajito en la superficie de unos glóbulos rojos y se lo mandamos a esa parte de tu cuerpo a través de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, es una manera de aprovechar el conocimiento que nosotros tenemos sobre esas células y de hacer un trabajo de ingeniería que trabaja una aplicación que no existe en el mercado, ¿ya? Interesante. Entonces, y no sabían si iba a funcionar o no. Exacto. Ajá. Entonces, a través de esa aplicación se creó una compañía que se llama Rubius, y hoy en día Rubius pues ya se comercializó. Tuvo un IPO, que es un public offering, ¿verdad? Ajá. Entonces ahora ya tiene acciones en el mercado. Está en un punto más desarrollado que la compañía de laboratorio donde yo estoy actualmente. La compañía de laboratorio donde yo estoy actualmente fue fundada en 2014, tuvo el venture capital en 2015 y no ha tenido un public offering, o sea que está todavía en desarrollo prepúblico, ¿verdad? Sin embargo, fue adquirida por una farmacéutica grande que ve el potencial de cuando ya pueda desarrollarse una tecnología aplicable para poder comercializarse. El mercado, como te digo, no es nada menos que unas 400 millones de personas en todo el mundo. Es un mercado bastante amplio y se supone que se va a duplicar en los próximos 50 años porque la obesidad va en incremento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que llevó a estos startups a ser exitosos? Un componente muy importante es el ecosistema, ¿ya? En donde se desarrollan las ideas. Las ideas se desarrollan principalmente en los centros universitarios, ¿ya? Porque son los lugares en donde se les paga a las personas para que piensen. Simplemente ese es tu trabajo. Tu trabajo es pensar, tener ideas y una vez que otra, tal vez comprobarlas que sí se pueden hacer realidad. Es una labor distinta a la labor de las industrias en las cuales el ser rentable tiene que estar en el horizonte siempre, ¿ya? En un ámbito universitario, en un ámbito académico, tienes la libertad de pasar muchos años sin que la idea se pueda lograr. Por ejemplo, las ideas de Einstein sobre el universo hasta ahora se han empezado a poder demostrar empíricamente, ¿ya? O sea que no teníamos ni los instrumentos, ni la base teórica, ni la capacidad práctica de comprobar sus ideas, pero ahora que ya lo tenemos para algunas de esas ideas, nos damos cuenta que las ideas están aceptadas, que sí eran ciertas. Entonces, el ámbito de las ideas es un ámbito que no conoce límites de tiempo. Una idea puede hacerse realidad en 10 años, o en 100 años, o en 400 años. Algunas ideas de matemáticos del siglo XVIII no las hemos todavía podido comprobar. Pero para darte una idea, entonces es una escala de tiempo mucho más distinta a la escala empresarial. Este tipo de ecosistema, que son los ámbitos académicos, es donde se incuban las ideas. Sin embargo, las ideas tienen que traducirse, tienen que poderse convertir en cosas que cambien la vida de las personas, ¿no? Ajá, no se pueden quedar valor. En la mente. Entonces, ahí es donde viene la industria, ¿ya? Porque las opciones para traducir ideas es, uno, los laboratorios en sí, pero no tienen ni la capacidad ni la experiencia. Dos, es el gobierno, que es bastante ineficiente en cualquier país en donde tú estés, por una cuestión de leyes, por una cuestión de tradiciones. Entonces, no solo es importante que el ecosistema incluye tanto el incubador académico
como el ámbito práctico empresarial, sino es necesario para que cualquier tipo de tecnología sea realidad, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando más allá de biología, en términos de ingeniería, en términos de tecnología, ¿verdad? De IT, como dices, información, tecnología, no se puede llegar al mercado sin, ahí sí que emparejarse con emprendedores industriales, ¿ya? Entonces, tanto en el caso de mi laboratorio anterior como en el caso del laboratorio actual, la idea nace en el ámbito académico, pero se llega a ser realidad con fondos empresariales de venture capital. ¿Ya? Sin la universidad no va a poner fondos para hacer realidad la empresa. Sí. El gobierno no va a poner fondos para hacer realidad la empresa, porque es mucho riesgo. ¿Ya? El riesgo lo va a tomar un venture capitalist. Yeah. Entonces, sin esos dos componentes del ecosistema, es bastante cuesta arriba el trabajo de un startup para que pueda hacer éxito. Sí, y lo bueno es de que también en donde estás, hay mucha gente que está buscando ese tipo de proyectos. O sea, hay una industria de venture capital que está buscando. O sea, hay oferta, pues, e incluso hay demanda. De bueno, ¿qué otros proyectos hay? O sea, ¿qué están haciendo aquellos? Ok, buenísimo, lo que está haciendo me interesa. Le veo futuro, démosle. En el campo de biotecnología, estamos en el ecosistema más amplio del mundo. El ecosistema de Cambridge es el lugar número uno en el mundo para compañías, startups de biotecnología, ¿ya? Interesante. Entonces, la biotecnología es una de las industrias que Guatemala todavía no se ha tirado mucho, pero en un futuro va a ser muy importante. Por ejemplo, es la fuente de ingresos número uno del estado de Massachusetts. Wow. O sea que es el, como decir, la agricultura en Guatemala, ¿no? Ajá. Es la fuente de ingresos número uno en Massachusetts, la industria de biotecnología. Y sin embargo, muchas personas conocen muy poco sobre ella. No es lo mismo que la industria farmacéutica, por ejemplo. La medicina del siglo XIX, la del siglo XVIII y XIX, fueron químicos, productos biológicos inorgánicos. La medicina del siglo XXI y el siglo XXII va a ser una medicina de células, ¿ya? De productos biológicos orgánicos, ¿ya? Entonces, este tipo de industria, el corazón de esta industria está precisamente acá en Cambridge y Boston. Entonces, estamos hablando de un número de startups como unos 700 o 900, ¿ya? Un número de firmas de venture capitalists que están representadas localmente como 40, 50, ¿ya? Wow. Solo en el estado de Massachusetts. Claro, exacto. Ajá. La cantidad de capital que se invierte es bastante amplia, es como de 10 mil millones cada año. Entonces, wow. Es un ecosistema muy fértil para los startups. Entonces, yo tengo compañeros que se han tirado a eso, a trabajar para startups o a iniciar ellos mismos sus startups. Tengo muchos profesores que han iniciado startups. Entonces, el buscar ese ecosistema es clave. Es clave. Mira, gracias, doctor. ¿Algún consejo que le quieras dejar a la gente emprendedora que está empezando, tal vez, o personas que quieren emprender eso de bueno, probablemente aquí la ciencia no sea tan bueno, no sé, y que puedan llegar a un nivel como en el que te encontrás actualmente, de impacto, ¿qué le recomendarías? Pues bueno, lo número uno es tener un producto que sea realmente innovador. Eso es difícil, no es tan fácil como uno se imagina. Entonces, ¿cuál es un buen consejo para buscar tener un producto innovador? Todo empieza con identificar una necesidad que no ha sido satisfacida en el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente en Guatemala es distinto al medio ambiente en Estados Unidos. Ajá. Entonces, cada país, cada comunidad tiene ciertas necesidades que o no han sido satisfechas o han sido satisfechas de una manera precaria, ¿ya? Muy pobremente. Entonces, nosotros hemos acá, como ejemplo, hemos identificado la necesidad de trasplante de órganos para pacientes de diabetes. Ajá. Existe una escasez de donadores, entonces es una necesidad que solo se hace satisfecho precariamente. El identificar esas necesidades te lleva a pensar, ¿cómo podría yo? Yo identifico muchas todos los días. Por ejemplo, te platicaba que nuestra hija tiene año y medio, ¿verdad? Sí. Las guarderías acá te cobran, llegue tu hijo a estudiar o no. El pago es mensual, ¿verdad? Okay.
y tu hijo se enferma, si tu hijo se enferma, no puede ir a la guardería. Yeah. Ya. Entonces, pero si tu hijo no está enfermo, sí puede. Pero si va a la guardería y hay otro niño que está enfermo, entonces se va a enfermar. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Entonces es un círculo. El niño se enferma porque fue a la guardería y no puede ir a la guardería porque se fue. O sea, que no puede ir porque fue. Entonces uno termina pagando días que no se está prestando el servicio. Entonces, eso es una necesidad ineficiente. Entonces, ahí es donde una compañía como Uber, que ya habían taxis, pero se dio cuenta de las ineficiencias sí. que existían, puede identificar y tratar de dar un producto mucho más valioso. Por ejemplo, una app de teléfonos que empareje a personas de daycare con las personas que lo necesitan y que disrupte, ahí sí que diluya sí. ese mercado, ¿verdad? Entonces, abundan ese tipo de condiciones que son ineficaces. Desde, por ejemplo, en Guatemala, lo poco que he visto yo de startups en el campo de biología, se han dedicado a tratar de manipular genéticamente los cultivos que son cultivos industriales, ¿verdad? Y entonces se han aliado, por ejemplo, con los ingenios o con fundaciones no gubernamentales para tratar de dar modificaciones que van a dar mejores cosechas, mejores productos. Entonces, es un startup de menos riesgo porque son ideas que ya existen. Nosotros sabemos que la modificación genética funciona, sabemos que es una manera de mejorar los cultivos y sabemos que existe una cantidad de manipulaciones accesibles que podemos hacer para mejorar los cultivos, ¿verdad? Entonces, un mensaje para los futuros emprendedores de Guatemala es que no sean tímidos de pensar más allá de lo que ya existe. Que no tengan miedo de los riesgos que se puedan correr en tratar de identificar cosas que sean realmente innovadoras, que realmente nadie haya hecho. Y de hecho, las ideas innovadoras vienen de todos los países, no sí. solo vienen de los países desarrollados, ¿ya? Hay avances que han nacido de Latinoamérica. En Argentina, en Colombia, han habido premios Nobel de medicina a través de las ideas que ellos han tenido. Entonces, no hay que escatimar ahí sí que esfuerzo alguno en pensar algo que, aunque parezca muy improbable, lograr lo improbable empieza con creer en lo imposible, ¿no? Ajá. Entonces, para darte la frase mejor, lograr lo imposible comienza en creer en lo improbable. Porque muchas de las gentes decían hace 100 años, imposible un trasplante de corazón. Hoy en día ya es posible. Todo empieza con alguien que empieza a creer en algo que todo lo demás le dicen, eso improbable que te funcione. Ajá. Tener esa perseverancia, esa fe y lograr identificar de dónde van a venir esos fondos, de dónde va a venir ese ecosistema. Necesitamos personas que tomen riesgos para inversión, necesitamos personas que tomen riesgos de ideas y principalmente necesitamos que se hablen unas a las otras. Ajá. Las personas que toman riesgos con sus ideas y las personas que toman riesgos con sus fondos. ¿Ya? Entonces necesitamos que exista un camino de comunicación entre emprendedores e inversionistas, porque se necesitan mutuamente. Y si no se hablan, no va a haber éxito. Perfecto, doctor. Mira, y para ir terminando, tal vez tenés algún libro que creas que le pueda servir a la gente, tal vez los de Julio Verne que estaba recomendando, o algo que pueda ayudar a la gente, pues, como te han ayudado a ti. Pues bueno, nosotros cuando estuvimos en Guatemala, fuimos a regalar libros de biología celular, que es la biología que se basa no en animales, no en bacterias, sino en células, en células eucarióticas, ¿no? Entonces, para ahí sí que si buscas inspiración general en ciencia, los libros de Julio Verne. Si buscas okay. inspiración general en lo que es genética y biología, está el libro de la doble hélice, en la cual describe Francis Crick, en el libro de Double Helix, cómo fue la investigación que llevó al descubrimiento del ADN, ¿verdad? Es donde se inauguró el campo en el que yo trabajo, la biología molecular. ¿Ya? Ahora, si quieren leer libros actuales, pues lo más importante es, yo perseguiría una carrera. Hoy en día la Universidad del Valle ya tiene carrera de biología molecular y ya tiene carrera de biotecnología. Entonces, de ahí es donde esperamos que empiezan a venir los emprendedores en el campo de biotecnología del futuro.
Y de hecho, la universidad ha invertido en un centro de estudios que busca enlazarse con industria, que busca tener relaciones más estrechas con el campo industrial. Entonces, no solo se queden con leer, sino que vayan y persigan una maestría, un doctorado, un postdoctorado, prepárense y empiecen a desarrollar sus contactos. Sí, doctor, de verdad, muchas gracias por el tiempo que nos acabas de dar, la cátedra que nos diste, los primeros 20 minutos de lo que haces, interesantísimo. Creo que tu trayectoria, lo que nos compartiste, es un ejemplo para cualquier persona de que sí se puede lograr llegar alto en temas de investigación, temas científicos. No creamos que los chapines no podemos. Entonces, de verdad, gracias por tu ejemplo, gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo, gracias por abrirnos ahorita tu tiempo y contarnos un poquito de lo que estás logrando y qué fue lo que te llevó ahí. Así que espero que de verdad podamos conversar, no sé, para ver cómo ha ido evolucionando lo que has estado trabajando, cuáles son las nuevas aventuras, si vas a seguir estudiando tu doctorado, vas a empezar a seguir estudiando, para que nos sigas motivando. Así que de verdad, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Marcelo, a ti, y gracias por apoyar a las personas que están buscando superarse y a través de estos podcasts que son bastante informativos para los guatemaltecos. Gracias, doctor. Okay.